A ver, ¿qué opinan? A ver. Bueno, es que ustedes son hombres. Pero bueno, pues, ¿qué le parece este regalito? Hasta hoy en la mañana, sí. Este regalito que le dejó una mujer a su esposo luego de que él la engañara. Esto ocurrió en Washington. Ashley entró al departamento de este infiel bastardo y con un martillo, malnato, y con un martillo, así como lo ve, grabó las iniciales de una grosería. Usted se puede imaginar qué grosería es, ¿no? Aquí ¿qué dice, es? Se traduce como jódete en un español muy elegante. Ajá. Bueno, y al final le puso de parte de tu ex. Ella misma compartió la acción en sus redes sociales. Algunos comentaron que la felicitaban, pues ella acababa de estar, de filmarse cometiendo un delito. Pero si es su esposo, pues está entrando a su casa también, ¿no? Depende ver cómo de quién es la propiedad del departamento. Pero si son esposos. No. Por eso te pregunto. No, o sea, tiene que ver con quién es la propiedad del departamento y el régimen conyugal. O sea, en México sería si tienen, están casados por sociedad conyugal. O sea, si mi mamá se pelea con mi papá y mi mamá se sale y un día regresa, ¿ya no es su casa? Depende. ¿De qué es la casa? Dinos. ¿De qué depende? Es una canción, ¿no? Depende. Dinos de qué depende. O sea, ¿quién es el propietario de la casa? Mi papá. Primero, ¿es tu papá? ¿Y tu mamá va y le raya la casa? Si quieres, sí, mamá, si te pone el cuerno, yo te ayudo. Pero mira, qué bueno que se estás metiendo ya con los departamentos. Don Walter, usted aguanta. Sería incapaz, ya está viejito. Pero sí, bien, métense con los departamentos, con los coches no, porque luego se meten con los coches, no sé por qué. Pero bueno, a ver, ¿a ustedes qué opinan del tema que en redes sociales hubo obviamente quien pero te la voy a apoyó? Una cosa, ¿para qué haces eso? Sí, si te puedes divorciar y además de todo, si es tu esposo, las leyes en Estados Unidos son muy puntuales en eso, tienes comprobado que te pintó el cuerno, pues bueno, lo demandas y le quitas la mitad de su fortuna y lo andas ahí como albañil. Que le pregunten a Paul McCartney o que le pregunten a Jeff Bezos, que la mitad se fue para la señora. Exacto, ¿no? Entonces, aparte, la violencia y este tipo de acciones nunca va a ser la respuesta, ya hablando en serio, ¿no? Se puede parecer muy gracioso, pero pues... Yo no. Te